Hey Racers, hoy en Las Rapidinas, la más draga anuncia los martes de proyección. Uma Kyle atraviesa difícil situación. Se viraliza lista de canciones de la más draga 5. Maca Carriedo no tendrá canción de solista en la quinta ola. La más draga regresa su contenido a YouTube. Y Annika Leclerc saca a la luz mensajes privados con Bruno. Quédate para conocer más a detalle cada una de las noticias de hoy. Sin más preámbulo, comencemos. El día de ayer, las cuentas oficiales de La Más Draga anunciaron a la audiencia que a partir del martes 27 de septiembre, día en que se estrena el episodio 1 de la quinta ola, llegan los martes de proyección. La experiencia 360 con todo el elenco de La Más Draga 5 e invitados especiales en vivo. Todos los martes en la Casa de las Feminosas, Deja Vu, con acceso a partir de las 7 de la noche. Esto en la colonia Carmen Coyoacán, en Ciudad de México, con cupo límite de 200 personas. Los boletos están a la venta desde 690 pesos hasta los 990 pesos según la ubicación en el foro. Tal parece que las sorpresas continúan alrededor de la quinta ola. Hashtag martes de proyección. Una de las preseleccionadas a las audiciones en vivo a La Más Draga 5, Uma Kyle, hizo de conocimiento público que ella y su familia atraviesan por una difícil situación. Aquí te leo textualmente lo que compartió. Chicos, estoy pasando por un momento muy difícil. Una personita de mi familia está internada en estos momentos muy grave. Y les quiero pedir a los que puedan que le manden la mejor de las energías. Que oren y pidan a quien cada uno crea. En verdad, sé que será de mucha ayuda. Si bien no dio mucho contexto sobre el tema, la realidad es que no necesitamos conocer los detalles para desearle pronta mejoría a su familiar y enviarle la mejor de las vibras a la bruja norteña. Así que Racer, si te nace hacerlo, este sería un buen momento para enviarle todo el amor posible a Uma. Hace unas horas se viralizó una supuesta lista de canciones provenientes del nuevo repertorio musical de La Más Draga 5. Repito, hasta el momento es solo una supuesta lista, ya que indagando en plataformas musicales no se ha encontrado tal selección de canciones como las que aparecen en la imagen. Según esto, la quinta ola no sorprenderá con temas como Truqui, Guapa, Brilloteo, Fe, Ruleta y Anaconda. Anaconda. Nicki Minaj debe estar llamando a sus abogados en estos precisos momentos. Al final del día tendremos que esperar un poco más para confirmar esta lista, o para comprobar que hay quienes tienen demasiado tiempo libre. ¿Qué opinas tú? Cada temporada de La Más Draga se ha vuelto una tradición no oficial que quien conduce tiene una canción solista en la temporada. Lorena Herrera, por su parte, tuvo el ya conocido tema principal de La Más Draga. Vanessa Claudio cantó Actitud, Carla Díaz Junglam y Roberto Carlo interpretó Salvaje. Pues este año parece que esta tendencia no se llevará a cabo como tal. Pues como puedes ver en la pantalla, recientemente alguien contestó un tuit de Maca comentando: "Ya quiero escuchar tu canción. ¿Cómo será?". Y Maca le respondió: "Me va a doblar Paola Gómez". Hashtag sin albur. ¿Cómo te quedas de tu track? Paola Gómez es una actriz y cantante que desde hace 5 años mantiene una relación sentimental con Maca Carriedo. Y ella es quien, al parecer, nos hará brillotear con su propio tema en la temporada. Esto se pondrá bueno. La Más Draga regresa parte de su contenido a su canal de YouTube. Los videos musicales de todas las temporadas y todo lo relacionado a La Más Draga 4. Episodios, salseos, velatorios, tú las traes, la sección de lo que no se vio y finales alternativos. Sin embargo, los capítulos de las primeras 3 temporadas siguen sin estar cargados al canal. Claro que continúan las incógnitas sobre el por qué se ocultó el contenido en primer lugar. Y por otro lado, si tarde o temprano las primeras temporadas volverán a YouTube. Sea como sea, estaremos al pendiente de cualquier cambio en el canal. Y ten por seguro que en cuanto se sepa más al respecto, te estaremos informando. Y por último, pero nunca, jamás menos importante, Annika Leclerc saca a la luz una captura de pantalla de las conversaciones que asegura tuvo con Bruno Olves. Todo comenzó hace 2 días con el siguiente tweet: "Llevo todo el día suplicándole a Bruno Olves porque me ayude a no quedar como mentirosa, y no obtengo respuesta.
aún tengo fe que algo me dirá. Encima la silueta del promo sí se parece a la mía, pero no soy yo. Hashtag la más draga. Ok. Tal parece que la participante de Drag Latina buscó a Bruno para intentar que él aclarara lo sucedido públicamente, o la ayudara a comprobar que ella no estaba mintiendo. Sin embargo, todo indica que no obtuvo ningún tipo de respuesta por parte de él, por lo que lanza el siguiente tweet. Yo me quedo con lo bonito. Hashtag la más draga 5. Pero sé que mucha gente y los grupos están provocando para que yo explote y haga escándalos. Pero seré mejor persona que ustedes. Al final todos sabemos en qué andamos y ustedes pendientes, pero solo especulan sin pruebas. Y además adjunta una captura de pantalla con fecha del 15 de agosto a las 19 horas con 28 minutos, donde Bruno le responde. De verdad, gracias por las palabras. Sí me hacía falta leerlas. Y pues a seguirle dando pa'lante. Te mando saludos y a vivir. Y Anika contesta. Exacto. Espero que todo mejore. No te dejes derrumbar por nada ni por nadie. Si pudiste conmigo, puedes con todo. Muchos besos y el día que necesites, ya sabes. Aquí estoy a la orden siempre. ¡Oh, chica! Esta publicación obtuvo toda clase de comentarios. Desde aquellos que creen que las pruebas son completamente fehacientes, hasta los que piensan que es un completo montaje por parte de ella. Pero la opinión final, esa la tienes tú. Como ves, definitivamente con la llegada de la más draga 5, la élite drag del país está que arde a cada segundo del día. ¿Y qué podemos decir? Ellas son las superestrellas de esta nueva era de entretenimiento. Déjame saber en la cajita de comentarios qué tan real te parece la supuesta lista de canciones filtrada. ¿Qué opinas de que por primera vez en la historia de La Más Draga, la conductora no interprete un tema en solitaria? ¿Qué piensas sobre las pruebas que Anika compartió en Twitter? Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de Icon TV. Bye bye.